fuimos 13 personas que estuvimos ahí. Realmente no los atendió donde tenía que ser. Nosotros, la obligación del intendente es atenderlo en el lugar del despacho de él. Nos llevó al corralón y había una oficina de 2x2 y bueno, había personas mayores, no había sillas, estuvimos prácticamente una hora y bueno, no, sin respuesta de parte del intendente, todos planteamos nuestros problemas de lo que ha generado esa lluvia de 225 milímetros, que todo el eje urbano de Correa Carolla desemboca en la calle 52, y después de 52 llena esa pequeña represa que han hecho y se dirige a la 100 y termina en el campo Costamaña, y Costamaña va al campo Soporiti, donde ha estado presente los dueños de esa estancia también haciendo su reclamo. Soporiti tiene 30 hectáreas perdidas de soja que hoy representa 1.800.000, 2 millones de pesos. Ustedes fueron con un planteo, digo, con una propuesta de solución, digamos. Sí, nosotros la propuesta que le presentamos al intendente es que todas las calles de la 40 a la 48 que se las libere, que tenga su curso natural y que se cierren todas las bocas de tormenta de la 52 para que no ingrese agua a la 52 y después se dirija a la 100. Uh-huh. ¿El intendente qué les respondió ante esto? No, fue totalmente rechazó nuestro pedido. Para nosotros fue un éxito la reunión. ¿Por qué? Porque nosotros expresamos todos los problemas que el intendente ha generado con ese desvío del agua de 52 a la 100. El Brandán se refugia hacia la provincia, que la provincia, que la universidad, y resulta que él se olvida que se gestionó esta obra, que es un verdadero fracaso, la gestionó él. Entonces yo, el intendente no escucha, es un hombre que actúa, que cree él que todo lo que está haciendo lo hace bien. Yo ayer al intendente le hice un planteo de que venga a Vicente Agüero, porque él tiene que disculparse con la gente de Vicente Agüero por todo el daño que ha generado.